Buenos días, profesor. Good morning. ¿Quién anda por ahí? Ah, Felipe. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Bien, profe. Bien, profesor. Bien, excelente. ¿Qué tal, Sonsi? -sí? Good morning. ¿Y ahora qué pasó, maestro? ¿De qué dana? No sé si quiere. Estamos todas. ¿Que no se da cuenta de la hora? ¿Que no tiene un reloj a la mano? No, no. Ah. ok. Sí, son 9:08. Y estamos Bueno. Ah, pero no se espanten. Acuérdense que cuando no puedo dar clase les aviso. ¿Qué hiciste, María? Ah, nada, solo es una edición que aprendí a hacerla en un curso de verano por Muy Meet, bueno. claro. Digo, Muy Por Zoom, bien. Zoom, ¿no? Son este los fondos virtuales. Sí, me enseñaron a usar Audacity también. Ah, perfecto. Después, sí, este, si sí, si pueden investigar sobre cómo usar OBS también les va a ayudar mucho. Es otro programa. Ay, Mi internet no da para eso. <laughs> ah, bueno, es que eso también. este, Si sí, no que funciona muy bien, se que se digamos. Se Perdón. ¿Cuánto, cuánto este. Somos? Ahorita somos. Déjenme ver. ¿Ses? Seis. Five students, one teacher. Ah, y hay un dispositivo que. Le dice XT1635. ¿Quién será? ¿Quién es el del dispositivo XT1635? Sí, pueden activar la cámara para ver quién es, nada más por seguridad. Ah, Vani, déjale, pongo tu nombre. Vanessa es Vanessa, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí está. Ahora sí ya sé quién eres. Y Felipe, ¿verdad? ¿Tana? Bueno, vamos a empezar. Entonces, este, a ver, María, ahorita ya no vayas a poner tus ediciones, ¿vale? Vamos a empezar con la clase. La clase anterior, eh, checamos. Bueno, antes de iniciar, también, eh, ya casi se me estaba olvidando, ya fueron entregadas las calificaciones a su Gmail. A cada uno de ustedes ya se les mandó un formatito y también ahí en el Classroom les puse un video de este explicación para que sus papás sepan este, cómo les, les evalúe este primer trimestre. Entonces, este, si no lo han visto, ahí les encargo de favor que les avisen a sus papás. Que lo vean y que chequen el formato. Primero que vean el video y ya después que chequen el formato para que le entiendan. Bueno, ahora sí vamos a iniciar porque el tiempo es oro. Time is money. Y empezamos con la siguiente actividad. Hace ocho días comenzamos a ver eh, cómo dar direcciones. Vimos algunos lugares públicos. Este. Y el día de hoy vamos a continuar con las direcciones. Vamos a recordar algunas eh, preposiciones. Para eso ocupé un gatito, ¿verdad? Ocupé al Michi. No sé si se les recuerden. Y este el día de hoy vamos a ver un poquito Maestro, de más. Ya Dime, descubrí. Nana. Nora usó Piloncillo. Exacto. Yo le cambié el nombre. Teacher Nora. Just piloncillo, ¿no? Ella, el gatito de, de la maestra de, del programa de Aprende en Casa. Este, era, piloncillo. era piloncillo. Pero ¿quién le pone a su gato piloncillo? Eh, bueno, hay unos que le ponen este nombre de persona. ¿Hay así que como. Yo, yo me acuerdo que mi abuelita tenía uno que se llamaba Francisco, le decía Pancho. Bueno, de hecho, a mi perro, como es una mezcla de Chihuahua con French poodle le íbamos a poner Chilaquil Ah, fíjate. Bueno, está bien. Vamos a iniciar. Así se llama eh, el tema del día de hoy. The place. Ajá. O oh, the right place. A ver, le voy a corregir antes de que... Permítanme tantito. Aquí pónganle the right place. Ahí está. Ahora sí. Si quieren anotarlo. Adelante. The right place. ¿Qué significa el lugar correcto, no? The right place. Entonces vamos a iniciar con la siguiente figura. Son sí que es ¿Qué es What is this? Es la rosa de los vientos. Perfect. Es la rosa de los vientos. Uh, Vanessa, ¿para qué nos ayuda la rosa de los vientos? Esa que dice para norte. Que norte sur, este, hoy. Así es, para darnos la indicación de más bien la ubicación, ubicación, norte, sur, este, oeste. Y aquí vamos a ver esos puntos cardinales, eh, pero en inglés, ¿no? Entonces, en inglés se dice cardinal points. This is the draw, the drawing about the cardinal points. And you have four, four different cardinal points. You have north. This is the north. Vayan anotándola. This is south. El sur. South. Este es el este. East. Y de este lado tenemos el oeste. West. North, South, East, West. These are the cardinal points. Entonces, ahorita vamos a cantar una canción. ¿sí? Fíjense bien. Para esto vamos a decir los puntos cardinales, ¿verdad? Vamos a decir North, South, East, West. Otra vez. North, South, East. West. Uh -huh. Ok. ¿Están listos y listas? ¿Ready? Okay. Vamos a ver. Bueno, esto, esto sí va en su cuaderno. Ahora vamos con la canción. One, two, three. North, South, East, West. Let's get the body move entonces van a mover el cuerpo. Eso es lo que significa el segundo renglón. Vamos a mover el cuerpo. Let's get the, the body move it. Y luego volvemos a repetir: North, South, East, West. Let's get the body move it. Otra vez vamos a mover el cuerpo y vamos con la última: North, South, East, West. Let's get ready and go. Vamos a ponernos listos y a irnos. Y hacemos la señal así como que dijéramos, let's go, 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 go. ¿Sale? Empezamos. Una... A ver, el que no lo haga va a bailar la pelusa, ¿eh? No. Así que... Pelusa. Por aquí, por allá. Pelusa por aquí, pelusa por allá. En vivo y a todo color, ¿ok? ¿Listos? ¿Lista, Vane? A ver, Vane, que no te vemos para ver si tú vas a bailar la pelusa. okay we we i one two three north, north south, south east and west east and let's gamble it okay eat. north south east. East, north, east and west let's get them west. the body move it let's get some body move. north south east, south, south east and west let's get ready and go <laughs> Ah, se salvaron. Por ahí Felipe como que le ganó un poco la risa, pero sí lo hizo. Ok, muy bien. Bueno, gracias. Gracias, Mari. Gracias, Onsi. Gracias, Dana. Vamos a seguir, ¿ok? Gracias, Bani. Seguimos, let's continue. Vamos a ver algunos lugares públicos, aparte de los que ya vimos hace ocho días. Este es el primero. Park. This is a park. Al final me van a decir cuál es su favorito. ¿eh? This is a park. ¿Qué es eso, Ansi? Un parque. Excelente. Seguimos. Felipe, esta te toca a ti. Se dice Museum. Museum. Excelente. Un museo. ¿Alguno que conozcas? El Museo del Papalote. Ah, ese, ese es muy bueno. Sí, el papalote. En una excursión que hicimos, creo que hace como ya dos años, ahí con ustedes, fuimos al de antropología. También uh -huh. hemos ido al de Chapultepec, el castillo de Chapultepec. Uh -huh. Ajá. ¿A cuál otro hemos ido juntos? Fuimos a uno que está ahí en Acap Azcapotzalco, precisamente. Ahorita no recuerdo su nombre. ¿Ustedes recuerdan el nombre de ese museo, el que está en Azcapo? no no fue el creo que museo o fue la y es que no fuimos a ningún museo o sí ajá fuimos primero al centro de Azcapotzalco uh -huh. y ahí tienen algunas pinturas y de ahí nos llevaron a un sí es un museo ajá sí, entonces, que está cerca de ahí claro la historia de la llorona ajá Ah, entonces era la iglesia de los santos apóstoles Felipe y Sagrado, Ajá, cara. exactamente, fuimos a la iglesia y fuimos a, a ahí donde les digo que estaban las pinturas y de ahí nos llevaron a donde tienen este, eh, algunas herramientas, eh, sí, es como un museo. ¿Ese un era... museo. Ajá, ese estaba por el jardín Hidalgo. Ándale, exactamente. Maestro, cuando vives cerca de ahí, te sabes todos los nombres. Exacto. Es que ustedes viven la mayoría por ahí, ¿no? Y yo, este, como vivo hasta el Estado de México, aquí por Coacalco, este, pues ahora que empecé a trabajar con ustedes hace cuatro años ahí, pues apenas estoy conociendo Azcapotzalco. De hecho, ni sabía que a ustedes les decían chintololos. Pero bueno, ok, vamos a seguir. Let's continue. La siguiente es para María. Supermarket. A un supermercado. Exactly. Walmart, Bodega, Chedraui. La Comer. La Comer, Soriana, etcétera, ¿no? Ok. La siguiente es para Dana. This is a factory. Fábrica. Ajá. Es una fábrica. Donde construyen este algún producto. O este. Sí, dime, Dana. Uh -huh. Este, yo iba cerca de una fábrica de chocolate y cada vez que paso me quedo ahí una hora oliendo el ventilador. Ah, sí. Huele muy Uy. rico. Entonces, esa sería a Chocolate Factory. Muy bien. Yo tengo ¿También? aquí cerca una fábrica de champú. ¿De champú? ¿También huele a champú? Más o menos. A veces, ¿no? Muy bien. Entonces, esa sería a Shampoo Factory. Perfecto. Yo vivo enfrente de una fábrica, bueno, de una bimbo. Ah, bueno, ahí entonces huele a pan, ¿no? Ajá. Uh -huh. uh -huh. That is a Bimbo Factory. Ok. Sí, también Azcapotzalco se caracteriza por tener una zona industrial importante para la Ciudad de México. Ok. Continue. La siguiente es para Bane. This is a, an underground station. Te voy a dar ejemplos. Hidalgo, Underground Station. Azcapotzalco, Underground Station. Ferrería Underground Station, El Rosario Underground Station. Camarones. Camarones, Underground Station. ¿Qué sería, Esteban? Una iglesia? Perdón, más duro que no te escuché. Como una iglesia. Ah, como una iglesia. Ah, más, no. Iglesia se dice Church. Church. Oh. A ver, este, Mari. Estación del metro. Ajá. Es una estación del metro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos decir la estación. Bueno, ¿ustedes tienen cerca sí. alguna estación del metro? Sí, yo la yo sí tengo la de, la de camarones y, y la de, creo que, ¿cuál es? Ferrería, creo. Ok, entonces sería. Camarones, Underground Station, Ferrería, Underground Station. ¿Quién más tiene cerca? Yo. A yo ver, Felipe. Una que está por el parque. ¿Te acuerdas cómo se llama? No, profe, pero no soy... Yo tengo una por donde está. No, ¿cómo se llama, profe. Bueno, de tareas te, te, te queda investigar cuál es. si dice que tiene las mismas, la de camarones y Ferrería cerca. Ok, perfecto. continue. La siguiente, Felipe, Hospital. Hospital. hospital? Es un hospital, exactamente. Puede ser de la Cruz Roja o del IMSS o del Fobiste o alguna particular. De YAR Hospitals. Yo okay. conozco un hospital muy bien, el Hospital de Tacuba. Ándale, ahí está un el hospital. hospital. Ahí me el internaron. También. Ah, sí, la ahí Benito estuviste un tiempo, ¿verdad? Ahí estuve internada. Fue donde casi es también. Ok, María. La siguiente es para ti. ¿Lista, Mari? Dice shop. Shop. ¿Cómo te imaginas que sea? Shop. Un um, shop, una tienda. Así es. Es una tiendita, la que tienen ahí en la, en la esquina o cerca de su casa. La tiendita de la esquina. No. Exactly. O también en inglés americano se les dice store. Store. Entonces cualquiera de las dos está bien. Store or shop. Continue. La siguiente es para Dana. Police station. police La Estación station. de policía. Exactly. Estación de policía. That is a police station. Siguiente, Swansea. Restaurant. Restaurante. Excelente. Restaurante. Puede ser este eh, la fondita de ahí cerca, ¿no? Un pequeño restaurante a, a small restaurant. O también puede ser este, pues ya un poquito más el grandes, y, como y el Vips, ajá, Vips Restaurant, Portón la casa Restaurant, Toño. casa de Toño Restaurant, así es. Dígame, Dana. Me espero tantito, es que necesito ir con mi mamá. Ah, okay, Mari, chive. adelante, no hay problema. Carlitos, estamos viendo algunos lugares públicos que encontramos cerca de donde vivimos. La siguiente es para ti. A ver, imagínate que es bus station. Ve, la, ve la imagen. Ve la imagen y dinos qué podría ser bus station. ¿Escuela? Escuela. Escuela es... School. No, yo creo School. Mira, ¿qué hay aquí afuera? ¿Qué son? Eh, Camiones. Ajá, es un lugar en donde hay muchos camiones. Y vas y compras tu boleto para ver este. ¿Qué si es? vas... ese nombre? Bus station. Ya. ya. A ver Felipe, ayúdale a Carlitos. Es la estación de autobuses. Así es, es la estación de autobuses. O una central. Ajá, o una central de autobuses. Eh, está cerca ahí una este. Está la tapu, ¿no? Por ejemplo. Por no en se el se mercado se de Azcapotzalco es una. ¿Eh? Ah, ah, ahí. Está... Mamá, si es la Tapu? quería. Ajá, ajá, También allí hay otra. Eh, también está la central del norte, la central del sur, ajá. De autobuses, bus station. Ahí salen los camiones que te pueden llevar a diversos estados de la República, ¿no? Michoacán, este, Oaxaca, la Tlaxcala. Sonora, Sinaloa, etcétera. Veracruz. También para Veracruz, exactly, bus station. Perfecto. Y seguimos con el mapa, vean, aquí el mapa del lado izquierdo tiene eh, los puntos cardinales, the cardinal points, the north, the south, the east, the west. Y tenemos varios lugares públicos. Aparte de los que ya vimos el día de hoy, museum, restaurant, hospital, park, tenemos acá de este lado school, acá tenemos factory, library. Recuerden que library es este, una biblioteca. Supermarket, police station, fire station, store, bakery. Aquí es donde este se hace el pan, ¿verdad? Es una panadería, the bakery. Bueno, tenemos diversos lugares. Ahora, yo creo que algunos de ustedes han visto que a sus papás les han preguntado, este, ¿cómo llegar a algún lado? O sus papás han preguntado cuando a veces no encuentran alguna dirección. Entonces, en inglés se hace esta pregunta. Anotamos en su cuaderno, Excuse me, how can I get to the... Ahorita se las pongo, permítanme. Así, excuse me, how can I get to the. Eso significa, disculpe, ¿cómo puedo llegar a la? Y ya ahí ponemos algún lugar, ¿no? Podemos decir, excuse me, how can I get to the bus station? O, excuse me, how can I get to the school? Disculpe, ¿cómo puedo llegar a la escuela? Excuse me, how can I get to the bus station? Disculpe, ¿cómo puedo llegar a la estación de autobús? Para eso nos sirve esa pregunta. Para preguntar acerca de alguna dirección. ¿Cómo llegar a algún lugar? Pero en inglés, ¿verdad? ¿Ya la anotaron? Yeah. Perfecto. Bueno, entonces seguimos. Vamos a recordar las palabras que vimos en la clase anterior. La primera es under. Felipe, ¿qué significa under? Abajo. No abajo. te escucho. Ah, está. El piloncillo está. Debajo de... Ándale, el piloncillo. Pero recuerdan que mi gato se llama Michi. Michi is under the table, ¿no? Ahí que estoy diciendo, Carlitos. Michi is under the table. El gato está abajo de una mesa. Perfecto. Seguimos, Vane. La siguiente es in front of. Si yo digo Michi is... In front of the car. ¿Qué estoy diciendo? ¿Michi está enfrente de un carro? Excelente. Seguimos con Swansea. Michi is in the box. Yo, profe. A ver, Felipe. Michi is in the box. Michi está dentro de la caja. Así es. Dentro de. Dentro de la caja. Excelente. Vamos con la siguiente, Marí. Michi is next to the box. Michi está al lado de la caja. Perfecto. Dana, Michi is on the table. Michi está arriba de la mesa. Ok, sobre, sobre la mesa. Excelente. Next. Repetimos, Michi is on the, the table. Y ahora... Las direcciones. Left. left. ¿Esta para qué es? Si yo digo turn left, ¿sería vuelta a qué? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda. A la izquierda. Así es. Turn left. Vuelta a la izquierda. La siguiente. Turn right. A la derecha. A la derecha. Ok. Vuelta a la derecha. Turn right. Y ahora, straight. Go straight ah, derecho, on. Todo derecho. Así es. Ir todo derecho. Aquí vamos a ver otra. Across the street. Vean qué es lo que está haciendo el niño. Across cruzando. the street. Está pasando pues, la carretera. Así es. Está cruzando la calle. Across the street. Ahora, fíjense bien. Ya que repasamos este. Cómo decir los lugares. Ahora me van a ayudar, así como la vez pasada, a ver cómo llegar a un lugar. Fíjense bien, la actividad de esta semana. Dice aquí: Write the correct numbers on the correct lines. Van a poner el número de estas preposiciones, de estas direcciones, en el dibujo que le corresponda. Por ejemplo, esta es la número 2, que es under. Under. Entonces ya les ayude. Aquí en las otras van a poner los números de las demás. Luego dice: Activity 2. Follow the instructions to get the places, draw the lines with colors. Aquí van a seguir las instrucciones para poder llegar a los lugares que les están preguntando. Fíjense bien, déjenme les proyecto mi mapa. Me parece que es este. Ajá. Hace ocho días hicimos también dos direcciones. Ahorita vamos a hacer este, otras y vamos a seguir las indicaciones que nos dicen. Dice la primera. Recuerden que la pregunta es "Excuse me", ¿ok? Entonces vamos a ver. Dice "You are in the fire station". Tú estás en este lugar, fire station. ¿Cuál es ese lugar, fire station? Alguien sabe? Alguien sabe si es este la tienda, Yo... si... a ver qué es. Esta. De bomberos. Así es. A ver, buscamos la estación de bomberos. ¿Dónde está? Factory, school, park, restaurant, museum. A la arriba, de... profe? Ajá, arriba, aquí está. Al lado del police station, ¿no? Next to the police station. Entonces, voy a poner el muñequito aquí. Ahí está. Y dice la indicación. Lo vamos a poner, ahora voy a ocupar color azul, blue color. Y dice, excuse me, how can I get to the school? Disculpe, ¿cómo puedo llegar a la escuela? La escuela está hasta acá. Pasando la carretera de ¿no, la policía. Sí, entonces yo estoy en, aquí, en Fire Station, y tengo que llegar hasta acá. Entonces, sigamos la dirección de los autos. Dice, go straight on. Nos vamos a ir derecho. Luego, turn left. Vamos a dar vuelta a la izquierda, así. Y luego, go straight on. Vamos a seguir derecho. Y luego dice, in the restaurant. Aquí está el restaurante, vean. Turn right, vamos a dar vuelta a la derecha. Ahí está, ya di vuelta a la derecha. Y después go straight on, después sigue este derecho. Ajá, vamos a seguirnos derecho. Y luego dice, "The school is next to the hospital." Aquí está. Ya llegamos a la escuela y la escuela está al lado del hospital. Le voy a poner ahí una flechita. Ahí está. ¿Ya vieron? ¿Se ¿Sí vieron cómo seguir las indicaciones? Sí, Esa es, es una. Vamos con la siguiente. Dice la siguiente. You are in the hospital. ¿Estás en el hospital? Vamos a ver. ¿Ya lo vieron en el hospital? A ver, ¿quién me dice en dónde está? No, profe, está al lado del restaurante. Ah, no, está al lado del restaurante. Next to the restaurant. Ah, ya lo vi, aquí está. Entonces voy a ponerlo aquí. Ahí está. Hospital, estás en el hospital y te preguntan, excuse me, how can I get to the library? Disculpa, ¿cómo puedo llegar a la biblioteca? A ver, vamos a ver. Tú estás aquí en el hospital, hospital. Y la biblioteca está aquí. ¿Ya la vieron? Ok. Entonces, sí. las indicaciones son las siguientes. Go straight on. Recuerden, hay que seguir la dirección de los autos. Vamos derecho. Entonces así. Y luego dice turn right. Da vuelta a la derecha. Ahí está. Ya di vuelta. Después, go straight on. Vete derecho. Turn right. Aquí, vamos a dar vuelta a la derecha. The library is next to the supermarket. Vean. Aquí está. La biblioteca está al lado del supermercado. y ya llegamos y dice in front of the park enfrente del parque aquí está el parque vean cómo si sí está enfrente les voy a poner ahí una flecha in front of the park sale así van a hacer la ruta en su actividad y les puse una última actividad porque como ya es fin de semana y este y ya no nos vemos hasta la siguiente semana. Lo que van a hacer es la actividad 3. Activity 3. Dice: Cut out the public places and play a memory game. Van a recortar estos lugares que vimos: park, museum, supermarket, factory, underground station, hospital, shop. Pero es station, un memorama. Restaurant, bus station. Así es. Profesor. Es un memorama y van a retar a alguien de su casa, ya sea a su mamá, su papá, su hermano, hermana, tío, tía, abuelo, abuela, etcétera. Dime, Dana. Estos le tenemos que mandar foto cuando cuando recortemos las tesas. Ajá, si es posible, más bien cuando estén jugando. ¿Y ¿Es para hoy? No, bueno, el classroom dice que es para hoy, pero recuerden que yo yo soy flexible. Yo soy bien buena onda. Entonces ahorita va a estar abierta, ¿eh? Pero bueno, no la vayan a dejar hasta dentro de tres meses. Le mandamos video cuando est estemos jugando el memorama. Puede ser un pequeño video o puede ser un, una foto. Ajá. Ajá. En, en donde se vea que tú estás jugando, que estás ganando la partida, porque ya ustedes tienen la ventaja de que ya vieron los lugares. ¿Vale? ¿Alguna duda de las tres actividades de esta semana? No, profe. ¿No? La primera. Ah, dime este, no, Carlitos. Entiendo. ¿Tienes duda en la primera? ¿En esta? En no. esta, en esta primera. Ah, mira, la aquí en Ajá. esta primera vas a poner los números. Aquí, del lado derecho, tienes los, las direcciones, las preposiciones del lugar. In front of, under, next to, in, on, turn left, turn right, across the street, go straight on. Y cada una tiene un número. Vas a poner aquí en la línea el número que le corresponde a la imagen. Por ejemplo, yo puse esta, la del Michi. Michi is under the table. Entonces, under es la número 2. Aquí está, número 2. Y ya le puse el número 2. Entonces le vas a poner el número aquí. ¿Perdón? Pues las acabamos de ver ahorita. ¿Sí entraste a tiempo? Es que las vimos al inicio. Si no, este ves la grabación. La grabación de la clase se las pongo ahí en el Classroom. Eso, eso es al inicio. Y ya ahí vas a ver para que veas cuál va con cuál. También este, la grabación sale en su blog. También en el blog. Ya sea en el blog o en el classroom. En cualquiera de las dos. En su blog porque me llegan las notificaciones. Así es. Bueno, entonces me despido, chicos. Nos vemos dentro de ocho días. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Adiós, It's time también. to say goodbye. Adiós, profe. Cuídense mucho. Take care. Nos vemos el otro jueves. Así es. Adiós. Bye. See you. Bye. Adiós.